Hola, hola familia de Ecovisión, acá seguimos con más de Hashtag Nueva Generación. Nos encontramos Verónica y mi persona en el set acompañadas de Ulises Grant, asistente de dirección de la última producción de la agrupación Mucho Sion Sion para Arte, que la obra se llama ¿Quién se robó la capa de ozono? Así que aquí estamos contentas porque vamos a conocer un poco más de lo que fue toda esa producción. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, yo feliz de estar acompañándolos nuevamente acá en el programa. Así es, ya nos habías acompañado y nos habías contado un poco del detrás de cámara junto con tu equipo de cómo se estaba preparando esta obra. Me gustaría saber cuáles fueron los resultados. Bueno, los resultados superaron las expectativas de lo que teníamos porque se vio reflejado el trabajo, se vio reflejado el esfuerzo de semanas, se vio reflejado el trabajo de cada uno de los niños y de la producción, de los profesores de maquillaje. Y bueno, es lo más importante, que todo ese esfuerzo valió la pena. Claro, y me comentabas que tú también eres parte del staff de los profesores y que has estado encargado de formar a los niños y de los que formaron parte de los personajes en esta producción. Sí, súper importante. Siento que es el apoyo de los profesores en este caso, porque ves cuando ellos llegan, que son unos niños retraídos, que son unos niños que quizá no tienen tanta confianza en sí mismos, y tú les vas dando las herramientas, tú los vas ayudando, tú les vas dando esa confianza, y verlos ya en un escenario con su personaje, verlos con esa seguridad avasallante, llena muchísimo. Y siento que es parte de esa formación de todo el año, que bueno, ya al final ellos dejan a relucir todo lo que aprendieron. Así es, y bueno, considero también que es una formación para la vida, como lo mencionas, porque así como habíamos conversado en su visita anterior, pues a veces le toca a los niños o a los jóvenes enfrentar personajes que no se parecen en nada a ellos. ¿Cómo ha sido ver ese cambio, ese resultado a través de la obra? Sí, bueno, como profesores de técnica de actuación y bueno, en este caso la directora Yosmari Manríquez, muchas veces es muy fácil darle personajes a niños que se parecen a ellos. Claro. Se te va a facilitar muchísimo el hecho de que ellos, va a ser muchísimo más sencillo para ellos interpretarlo, para aprendérselo, para la puesta en escena, va a ser muchísimo más fácil también para ti como director. Pero la idea es que tú como profesor puedas darle un reto para que ellos puedan superar, puedan dar un reto para que ellos puedan subir de nivel y para que puedan vivir nuevas experiencias. Por lo general siempre hay niñas que hacen de buena o hay niños que hacen de malos, porque las características de como actores que tienen ellos se les facilita. Pero ahí estás tú como profe viendo, bueno, ya durante muchos montajes ha hecho de malo o ha hecho de bueno, vamos a intercambiar los roles para ver qué tan buena ha sido la formación y claro, para ver qué tanto han aprendido. Y bueno, te das cuenta que en cualquier papel que los pongas, ellos van a dar lo mejor de sí. Y que eso es rico retarse, eso es rico entrar en la mente de otra persona, crear el de dónde vengo, para dónde voy, todas esas formaciones, esas técnicas. Y bueno, en pantalla podemos ver algunas de las fotos de esta obra que les estamos comentando, ¿Quién se robó la capa de ozono? De verdad que me impresionó mucho los colores, los personajes, los trajes, el equipo de producción, todo lo que se veía, los videos. Nuestra productora Ninoska está muy encantada con esa puesta en escena. Como pueden ver también, hubo un apoyo, unos aliados en danza aérea, telas. Y miren eso, me encantan las luces, las telas, todo. De verdad que está increíble. Así que háblenos un poco de cómo fue la creación de los personajes y de los trajes, que están impecables. Bueno, esta es una obra escrita por Guillermo Vizcaya en el 2006, imagínate, hace muchísimo tiempo, y era poder adaptarla a esta nueva era, a este nuevo contexto social, a los nuevos problemas ambientales que hay. Entonces, decidimos buscar vestuarios que fueran coloridos, vestuarios que fueran cómodos para ellos poder utilizar en el escenario, porque de nada sirve tener un vestuario grandísimo, pero que ellos no se sientan cómodos y que no se puedan mover. Lo más importante es que ellos puedan expresarse por medio de su cuerpo. Y buscamos que fueran vestuarios llamativos, que fueran vestuarios que tuvieran mucho detalle, pero que a la vez fueran fáciles de manejar para ellos. Claro que sí. Bueno, de hecho, el encargado del diseño de vestuarios es el profesor Josías Sánchez. Él también fue el encargado del maquillaje, del diseño y la realización de los maquillajes. Y él es el que le da las clases de maquillaje artístico a los niños en la agrupación para arte. Bueno, de verdad que encantada, me gustó mucho. ¿Cómo fue esa alianza con la gente de la serie? Ya nosotras ni existiremos, así que tenemos el deber sagrado de velar por la próxima generación, así como hicieron nuestros antecesores.
que me gustó muchísimo. Como les comentaba, lo que más me llama la atención son los colores y cómo todos desarrollaban su personaje, porque me imagino que el concepto para la historia de estos fue increíble de trabajar para todo el equipo de producción de Pararte. Sí, bueno, desde el inicio, desde que realizamos el trabajo de mesa, que es el sentarnos con los niños, poder leer la obra, explicarle de qué va, fue súper, súper interesante. Ellos estaban muy atentos a lo que era el mensaje de la obra, a los personajes, cada uno ya quería elegir quién quería ser. Y luego ya fue evolucionando ese trabajo de mesa, porque ya como nosotros, como directores, es súper importante informarlos teóricamente de qué es un arco iris, de qué es la capa de ozono, de qué son las industrias, contaminación por empresas, contaminación del agua, contaminación del suelo. Toda esa teoría nosotros también se la dimos, porque es súper importante que ellos sepan qué es lo que están haciendo y por qué estamos realizando la obra. Ya que ellos tenían ese contexto, comenzamos a montar y, bueno, súper contentos con el resultado. Como pueden ver en las imágenes, es un trabajo en todos los sentidos grandísimo, tanto creativo como técnico, de luces. El Teatro Municipal nos apoyó muchísimo en cuanto a los requerimientos técnicos y, bueno, por eso fue que pudimos realizar un show tan magnífico. Así es, se ve genial y me encanta muchísimo eso que mencionas, de que tuvieron que llevarle la parte teórica a los niños, a los jóvenes, porque es la manera de poder llevar al público esa información, ese mensaje que ustedes quieren transmitir. No es solamente dejarlo en la obra, sino que ellos ya dentro de su formación conozcan la realidad de lo que está pasando y poder llevarlo de una mejor manera. Sí, bueno, y ellos entendían. A veces subestimamos a los niños porque creemos que no van a entender, que son muy pequeños para poder captar la información, pero no, ellos también investigaban por su parte. Ellos también estaban muy interesados en este problema ambiental que tenemos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y como yo les comentaba a ellos, no solamente dejarlo acá en la agrupación, sino también ser portavoces en sus colegios, ser portavoces con su familia, ser portavoces con cada persona que les pregunte sobre la obra, hablarles sobre este tema ambiental tan delicado y, bueno, que así, granito a granito, vayamos tomando conciencia. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que a través del arte lo aprendieron. A través del arte pudieron internalizar cada mensaje que ustedes querían plantar en esas historias, como por ejemplo muchos talentos carabobeños lo han hecho, el niño de las esculturas, de las plastilinas, sí, del museo. De verdad que aquí hay mucho talento que a través del arte, de los sueños, de lo que quieren hacer, podemos llevar y transmitir mensajes, como lo están haciendo ustedes con esta producción, ¿Quién se robó la capa de ozono?, que me estás comentando que más adelante la seguirán presentando, así que no les podemos lanzar spoilers, porque aquí estamos un poquito misteriosos, para que no sepan nada de la obra, pero sí queremos incentivarlos a que vayan, porque de verdad fue una puesta en escena muy, bastante bonita. Así es, pero vamos a pedirle a producción que nos coloque un video, un pedacito pequeñito de esta obra, para que se hagan una idea de todos los talentos que podrán observar. Otro más. Vamos a esperar un videito más, por favor. ¿Dónde están? ¿En qué lugar se durmieron? ¿Dónde se quedaron toditos nuestros sueños? ¿Dónde están? Todo es tan desierto. Unamos nuestras manos y no perdamos tiempo. Sí, ahí pudimos ver a Noelia Vizcaya. Ella es la hija del dramaturgo, de hecho. Ah, y quisimos poder explotar ese talento, el canto que ella tiene, por medio de esta canción tan emotiva que escribió también su padre y que a todos nos llegó. De hecho, no era inevitable poder llorar al escuchar esta canción tan emotiva que habla de dónde están, de en qué lugar se durmieron, porque va a llegar un momento que, bueno, no queremos que pase, pero que pudiese pasar. En el que quizá ya todos los recursos naturales sean inservibles para el ser humano y para la naturaleza. Entonces, para no llegar hasta allí, debemos seguir cuidando nuestro ambiente y ser portavoces de este mensaje ambiental. Bueno, como les comentaba, siempre tratamos de que cada uno de los niños pueda explotar su talento, pueda explotar sus dotes. De hecho, muchos de ellos adelantaron su maquillaje.
no fue el profesor quien se los hizo completamente, sino que ellos pudieron adelantar su maquillaje gracias a las clases de el maquillaje artístico que tienen en la agrupación para arte. Entonces, era muchísimo más fácil para el profe y era ver que sí pudieron aprender durante todo ese año, no solamente de técnica de la actuación y de baile, sino también de maquillaje, para que ellos también puedan enfrentarse en algún momento solos a maquillarse y tener conocimiento sobre esto. Ser un actor integral, básicamente. Y que tienen una dedicación. Ahí podemos observar que los niños están haciéndolo porque lo aman, porque quieren aprender, quieren crecer, no nada más hacerlo por hacerlo, sino que les inculcaron esa dedicación, pasión, disciplina, responsabilidad, que es tan importante para un artista y para la vida diaria. Sí, yo siento así que es. Esta formación, más que todo, es para la vida. La formación del taller actoral de Pararte es un taller para la vida. De hecho, yo fui estudiante de Pararte en su momento y siento que todas las herramientas que me dio Pararte yo las pude desarrollar en mi vida profesional y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y les agradezco muchísimo porque si yo no hubiese pasado por allí, quizás muchas de las cosas que he logrado no hubieran sido realizadas materialmente. Entonces, la invitación es que puedan inscribirse si quieren estudiar actuación o si tienen algún niño que tenga dotes artísticos para el canto, para el teatro. Nosotros estaremos abriendo las inscripciones nuevamente ahorita en septiembre para que puedan ser parte de esta formación, tanto en técnica teatral como en maquillaje teatral y en danza contemporánea y ritmos urbanos. Pueden escribirnos por nuestras redes sociales como @teatropararte y bueno, por nuestro número de teléfono que es 0412-748-1763. Allí estaremos respondiendo todos sus mensajes con todo el cariño del mundo. Perfecto, bueno, el agradecimiento es para ti por estar acá con nosotras. De verdad, un placer haber compartido de esta puesta en escena. Ya se nos está acabando el tiempo, pero muchísimas gracias por darnos todos esos detalles, por invitarnos. Ya saben, el desenlace de esta historia está increíble. Sí. Así que se los dejo por ahí para que no se la pierdan en su próxima edición. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así es, me encanta muchísimo, cabe destacar, porque se relaciona mucho con lo que queremos transmitir nosotros. Como nueva generación, una nueva generación ambiental, queremos llevar un mensaje y este hermoso trabajo es ver el resultado de, bueno, lo que podemos unirnos, que podemos crear enlaces en función de un objetivo que es el mismo, cuidar nuestro planeta porque es nuestro hogar. Entonces, qué bonito. Bueno, nos despedimos acá, hazlo con nosotras de #NuevaGeneración. Así es.